Mi empresa hace diseño y desarrollo de visualización de datos. Básicamente es un desarrollo de software especializado en mostrar información, en comunicar datos de tal forma que generen conocimiento. Nosotros no teníamos una idea de negocio, simplemente teníamos un equipo y ganas de emprender. Culturae vio potencial en ese equipo y nos seleccionó como ganadores del octavo concurso de ideas de negocios. Pero las otras entidades de emprendimiento sí nos han ido enfocando, nos han ido, más que un premio económico, por decirlo así, nos han llenado de conocimiento, nos han nutrido con ese conocimiento que nos hace falta, en conocimientos en administración, por ejemplo, o en mercadeo, o en estrategia, que nos ha permitido aterrizar muchas cosas que de la universidad no traíamos, no teníamos ni idea. Para mí fue muy importante la tesis de pregrado. Y muchas veces cuando uno está en la universidad, uno quiere terminar y quiere salir fácil de su tesis de pregrado. Para nosotros nos sirvió de la tesis de pregrado salir algo para la empresa. Uno puede empezar desde quinto semestre, empezar a trabajarse en su tesis, meterse en el cuento de qué quiere, de qué le gusta y si quiere ser emprendedor, porque eso es otra cosa, empezar a indagar si uno si es de las personas que es proactivo en el tema, que no necesita un jefe que le esté diciendo qué hacer, que se vaya midiendo en eso y que trabaje muy bien en su tesis de pregrado. Que le meta la ficha a su tesis de pregrado, porque de ahí pueden salir muchas cosas. Y es como no hacer dobles trabajos. Si yo ya estoy haciendo un gran esfuerzo por sacar mi tesis de pregrado y puede ser un trabajo interesante, un trabajo que le guste a la gente, ¿por qué no seguir explotando eso que ya estás explotando durante un año, dos años, para lograr tu tesis de pregrado? Lo más importante es su equipo, incluso más importante que cualquier idea, porque al fin y al cabo el equipo es el que lo vaya a ejecutar. Algo que me habría gustado a mí haber hecho que no se hizo, que se fue consiguiendo fue a través de los años, fue haber tenido un equipo interdisciplinar. Algo que nos retrasó a nosotros como emprendedores fue empezar con un grupo de personas que sabían todo lo mismo. Puede tener sus lados positivos y era que en cualquier momento cualquiera era capaz de suplir la necesidad de otro y tal vez por eso fue que cuando se nos retiraron algunos de los socios no se sintió tanto el vacío, porque los demás fuimos capaces de suplir las tareas que estas personas realizaban. Sin embargo, con el tiempo fuimos empezando a sentir que necesitábamos otras personas en el equipo que nos aportaran más conocimientos. Es decir, con los conocimientos que teníamos nosotros, nunca sentimos que éramos capaces de tener una idea completa de negocio. Es por eso ahora que tenemos ya dentro del equipo personas con conocimientos amplios en administración, con conocimientos en finanzas, con conocimientos en diseño gráfico, y nosotros mismos, a pesar de que empezamos con una base de conocimiento similar, nos vimos obligados como a separarnos un poco y a empezar a abarcar otras áreas que eran importantes.